Saludos. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí estamos, en su espacio, en noticias. Como siempre, con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber. Aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Hoy es miércoles. Miércoles 24, 24 del mes de enero del año 2024. Y este día, pues tenemos aquí muchas, muchas informaciones. Y de inmediato nos vamos a las noticias que son noticia en el día de hoy. Señores, no es la primera vez que el francés que estaba fumigando en un apartamento allá en Piantini y que con el producto que estaba irrigando mató dos personas murieron fruto de ese producto que fumigaba este francés. Y ay, 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 con esa fumigación que estaba haciendo este hombre, pues ha provocado esta tragedia. Pero que no es la primera vez que él aplica ese mismo producto, esa misma barbaridad. No es la primera vez que él lo aplica. Lamentablemente, no es la primera vez que él está aplicando este producto tóxico que provocó la muerte de dos personas, que provocó la muerte de dos personas. Lamentablemente, no es la primera vez que él, no es la primera vez que él está pues sonando por el uso de esos productos que no se deben usar. Pero es que República Dominicana debe establecer control para el uso de este tipo de productos tan dañinos. Bueno, y hablando de este caso, fue trasladado a Miami un niño intoxicado en ese mismo evento, en la Torre Piantini. En el pequeño de 1 año y 3 meses estaba ingresado en la Plaza de la Salud. ¿Qué cosa esta? ¿Qué cosa esa, señores? La Embajada de Estados Unidos está aclarando que tan temprano deben presentarse el día de su entrevista para una visa. Busque esto de la sección Pregunte al Cónsul en el periódico Diario Libre. Padres de menor que no fue readmitido en el Carol Morgan interponen recurso contra el Ministerio Público. Bueno, ahí se están viendo muchas cosas, señores, pero muchas, muchas cosas en este país con estos colegios de ricos ricachones. Y una baja para Puerto Plata: suspendieron la llegada del crucero NCL Escape a Puerto Plata por un mal tiempo, pero esperemos que las condiciones mejoren y que se pueda realizar. Señores, identificaron 9 víctimas de los atentados del 11 de septiembre, 23 años después. Usted sabe lo que es eso. 23 años después, identifican 9 víctimas de esos atentados del 11 de septiembre. Y 2023 fue un año de mucha violencia en Haití. Las muertes violentas en Haití aumentaron un 119%. En el 2023,
casi 5.000 víctimas. El número de homicidios en Haití aumentó un 119% en 2024, en 2023, mientras que el de los secuestros subió un 83%, según un informe de la ONU divulgado este martes, que pide a la comunidad internacional redoblar los esfuerzos para que el país caribeño sea un lugar seguro y estable. En 2023 se denunciaron 4.789 víctimas, entre ellas 465 mujeres, 93 niños y 48 niñas, lo que equivale a una proporción de 40.9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es demasiado, demasiado lo que está pasando en Haití. Hay que hacer algo por ese país. Hay que hacer algo por ese país, porque es duro, muy duro lo que está pasando allá. En otras informaciones, demandan por 20 millones de pesos a Nelly Swing, cantante de El perro bebe agua. Oigan esto. Perros Pitbull que atacaron a señora en Santiago pasarán 15 días en aislamiento. Marc Anthony y su guillo a Punta Cana en su nueva canción. Condenan a 808 años de prisión a un presunto narco por el asesinato de 16 extranjeros. ¿Cuántos años se le desearon de vida? 808. Se caen preacuerdos de millones por prospecto por documentación falsas. Todavía siguen con eso. Tolevisión, una guía de orientación inmobiliaria para hispanos en Estados Unidos. Estas son, señores, las informaciones que están sobre el tapete en este día. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. No se mueva, porque esos titulares que le di son pocas cosas, una cosita solamente para lo que viene a continuación en los detalles de este programa en Noticias.